Bienvenidos al CCP Virtual. En nombre de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, el Centro de la Cultura Plurinacional y nuestra directora Paola Claros, les hacemos llegar un cordial saludo. Soy Tania Serrano, jefe de la Unidad de Cultura del CCP, y hoy tengo el placer de presentarles el concierto virtual Bolivia a través del piano de la reconocida pianista Marianela Aparicio Yuja, quien nos trae un variado repertorio. Mencionar que esta presentación es financiada por el programa de música del CCP. Disfruten del concierto. Hola a todos, estoy muy feliz de recibirlos en mi casa. Esta noche es muy especial por varias razones. Primero, porque es un concierto en homenaje a nuestra querida Bolivia en su mes aniversario. Segundo, porque el concierto estará completamente dedicado a compositores bolivianos. Y tercero, porque es el primer concierto formal que hago en estas nuevas condiciones, a distancia, pero que sin embargo nos dan el privilegio de poder estar juntos, no importa en el lugar en el que estemos. Y por eso quiero agradecer al Centro de la Cultura Plurinacional, pues gracias a ellos es que estamos aquí esta noche, a su directora Paola Claros y a cada uno de los integrantes de este gran equipo que apoyan constantemente a todas las actividades artísticas y culturales. El concierto se ha titulado Bolivia a través del piano, porque se conoce muchísimo del folclore boliviano alrededor del mundo, pero se difunde muy poco la música de compositores bolivianos específicamente para el piano. Esta noche voy a abrir este lindo concierto con una pieza típica del oriente boliviano, compuesta por Pedro Chimose, un beniano, titulada Sombrero de Sao. El sombrero de Sao es una vestimenta típica de la gente del oriente, es un orgullo camba el vestir el sombrero de Sao, y se llama de Sao porque está hecho artesanalmente con una palmera que se llama Sao. El taquirari es una danza típica del oriente, muy alegre, y bueno, generalmente también se lo conoce como una canción que siempre habla de amor, como es este caso. Lo que ustedes van a escuchar esta noche en realidad es un arreglo que he realizado especialmente para esta ocasión. El sombrero de Sao estuvo compuesta para canto e instrumentos folclóricos, y yo he hecho un arreglo respetando en la primera parte la melodía del compositor, y en la segunda parte me he tomado ciertas libertades, entrando un poco a lo clásico, haciendo un movimiento muy típico que es variaciones sobre el tema. Espero que les guste. Thank you.
Y ahora nos trasladamos al occidente de nuestro país. Voy a interpretar dos piezas de un compositor paceño, su nombre es Ramiro Soriano. Él ha dedicado su vida entera a la música, es director de orquesta, se dedica a la enseñanza y además es compositor. La obra que voy a tocar inicialmente titula Cueca Obsesión. Y una anécdota muy interesante que quiero comentar con ustedes es que él la titula Obsesión porque en sus años mozos él empieza a componer esta cueca y le empezó como una manía. Siempre que él llegaba a una clase de música, se sentaba al piano y tocaba la cueca. Entonces, era una obsesión durante muchos años y por eso en el momento en el que él tuvo que darle un título a esta cueca, decidió llamarle Obsesión justamente por la manía que había agarrado. Es anecdótico, pero quiero comentarles que algo debe tener esta cueca porque también se ha convertido en una obsesión para mí. Hay noches que me despierto escuchando la cueca. Comentarles también que para mí ha sido una sorpresa agradable, muy linda, descubrir que Ramiro Soriano, un gran director con el que he tenido el privilegio de tocar un concierto con la Sinfónica Nacional dirigida por él, el concierto de Tchaikovsky, también era compositor y lo he descubierto recién. O sea que me siento muy feliz
de haber conocido una nueva faceta de este gran músico boliviano. Y para continuar voy a interpretar para ustedes un preludio de él, un preludio pastoral, que lo compuso mientras vivía en Honduras, donde fue director y fundador de la Orquesta Sinfónica de Honduras, y le encargaron hacer música para un documental. Después de algún tiempo, él pensó que dejar esta música ahí, solo en el documental, era un desperdicio. O sea que más o menos por el año 2000, él decidió aumentarle elementos bolivianos, temas un poco más bolivianos, crear una cosa un poco más grande y formó este preludio pastoral. La cueca es una danza del occidente
que ha generado muchísima actividad creativa en los compositores. Es una danza realmente que se desconoce un poco el origen, sin embargo, hay cuecas en Bolivia de diferentes zonas, con diferentes ritmos, con diferentes vestimentas, pero sin duda alguna ha inspirado muchísimo a nuestros compositores. Y ahora yo voy a interpretar también una cueca del compositor orureño, radicado en Cochabamba, Juan Antonio Rojas. Él ha buscado un lenguaje que lo identifique con lo boliviano, con el jazz que le encanta y con la música romántica. Thank you.
La cueca es un baile occidental y en realidad es como un baile de enamoramiento en una pareja, donde el hombre trata de seducir a la mujer. Entonces tiene partes muy bien delimitadas. El principio, que es un coqueteo, la quimba, que ya hay un acercamiento más cercano entre los bailarines, y finalmente el jaleo, que es la alegría de que el amor ha triunfado. Es muy lindo tener la oportunidad de conversar con los compositores, porque de alguna manera uno se vuelve realmente un intérprete más fiel a lo que el compositor quiere decir. Y es realmente una experiencia, creo, enriquecedora, no solamente para el intérprete, sino también para el que escucha, el conocer ciertos detalles de las composiciones. La siguiente obra que voy a tocar también es una cueca, pero es una cueca un poco diferente. Está compuesta por el cochabambino Luis Moya, que actualmente es profesor y trabaja en la carrera de música de la Universidad Mayor de San Simón. Y él ha compuesto esta cueca inspirado obviamente en el romanticismo y por supuesto en la música boliviana. Tiene muchísimo elemento boliviano, pero él destaca mucho el tema de la improvisación, de buscar nuevas formas más libres, por ahí mostrando un poco más de virtuosismo en el intérprete. Es una cueca más de salón y titula Cueca para un amor triste. Thank you.
Espero que estén disfrutando tanto como yo de este concierto. Y comentarles que hasta el momento he interpretado música de compositores que, gracias a Dios, están todavía con nosotros y componiendo a full. Pero es importante que ahora nos traslademos a la época del nacionalismo indigenista, más o menos hacia el 1900. Y para eso les voy a presentar a dos compositores muy importantes, como son Vizcarra Monje y Palmero. Ellos han sido muy importantes porque han sido fundadores de institutos de música como la Academia Manséspeda en Cochabamba, de la Sociedad Filarmónica, en fin, han sido realmente personas que han trabajado muchísimo por el desarrollo y el crecimiento de nuestro arte. Y aprovechando de esto, quiero hablarles de una persona muy especial, una pianista que vive ahora en España y que es la artífice de estas dos publicaciones originales de estos compositores. Les hablo de la maestra Teresa Rivero de Stali. Ella fue alumna de Vizcarra Monje y cuando él ya había muerto, la hija le comentó que había encontrado unos manuscritos del compositor. Ella, emocionadísima porque lo admiraba muchísimo, decidió pedirle y tratar de hacer una edición formal. Me comenta que definitivamente el eslabón entre el compositor y el intérprete es una partitura. Si no existe una partitura, la música se pierde y no se vuelve inmortal. Gracias a ella hay una colección de 36 libros de música boliviana. Este fue el primero, dedicado justamente a su maestro, y el segundo fue Armando Palmero, que era amigo de Vizcarra Monje. Un agradecimiento a ella por ser una mecenas incansable de la música boliviana. Armando Palmero fue un hombre muy sensible. Participó de la Guerra del Chaco, pero del único lugar en el que él podría haber participado, que era en la Cruz Roja. Siempre fue un hombre en el que las puertas de su casa estuvieran abiertas para los mejores músicos, para todos los músicos, y tenía mucha sensibilidad. Lo que está en el segundo libro editado por la señora Teresita es una compilación de unas pequeñas obras hechas por él, que son como perlas, como diamantes, pequeñas, cortitas, muy lindas. Las más conocidas tienen un toque boliviano muy importante, pero las que yo voy a tocar esta noche son influencia de la música universal. Voy a empezar con una romanza que es muy cortita, muy linda, es un solo tema, simple, pero tiene una delicadeza y una belleza que ustedes van a poder percibir inmediatamente. Definitivamente la música popular siempre ha sido fuente de inspiración, las danzas populares. La mazurca es una danza popular polaca, típica de la región de Mazuria, y ha generado muchísima
música, especialmente del gran compositor Chopin. Palmero era un admirador, como muchos de nosotros, de Chopin, y ha compuesto una mazurca a la Chopin. Vizcarra Monge, gran amigo de Palmero, empezó sus estudios en La Paz, pero continuó en Europa, específicamente en Roma. Es por eso que también se ha sentido influenciado por la música universal, componiendo una barcarola típica de la región de Venecia, y que voy a tocarles a continuación. Thank you.
Vizcarra Monje fue un hombre de un temperamento muy fuerte, y esto se nota claramente en su música. La siguiente pieza que voy a interpretar titula Allegretto Scherzando. Es un nombre muy típico de la música clásica, sin embargo, tiene muchísimos elementos de nuestro folclore boliviano. Lo interesante es que Vizcarra Monje imprime en este Allegretto Scherzando no solamente todo el conocimiento que había adquirido en Europa durante el tiempo que estuvo estudiando ahí, sino que toda la influencia de la música folclórica. Así que esta pieza es muy virtuosa, muy boliviana y es una muestra clara del lenguaje de Vizcarra Monje. Ha sido un inmenso placer compartir con ustedes toda esta música. Quiero invitar a todos los intérpretes, bolivianos y no bolivianos, a que interpreten música de nuestros compositores. La música se mantendrá siempre viva mientras haya un intérprete que se vuelva la voz de los compositores. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado y quiero invitarlos a compartir este concierto con toda la gente que puedan. Invitarlos también a que estén atentos porque próximamente voy a hacer el lanzamiento de una obra del compositor cochabambino Huáscar Bolívar, acompañada por el gran violinista Rubén Darío Reina. Es una sorpresa, es un videoclip y estoy segura que les va a encantar. Muchísimas gracias una vez más, gracias al CCP y a todos ustedes por estar siempre acompañando mis conciertos. Aprovecho también para agradecer a Rosa y Gris y Fabiola Manzano, que desde hace 3 años me apoyan y me acompañan en todos mis momentos especiales.
Tengo la oportunidad de escoger de las últimas colecciones el vestido que le va a dar el toque de elegancia a todos mis conciertos.